Tano, pero Dayana ya nos hace la seña de que tenemos en contacto a nuestro primer entrevistado, y es un verdadero honor, un orgullo, una gran alegría para el equipo del Amor es Más Fuerte poder tener la palabra, la voz de Héctor Francisetti, ex preso político, que además es integrante de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. ¿Cómo estás, compañero Héctor? ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo le va la audiencia y cómo le va los técnicos y operadores del programa? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos, bueno, todos muy conmovidos, muy movilizados por las cosas que ocurren en la Argentina. No sé si recién se podía escuchar la voz de una compañera que integra el equipo, Leonor Luna, que nos decía, no podemos quedarnos encerrados, encapsulados. No sé si eso se llegó a escuchar. Pero bueno, esa es la opinión de todos, ¿no? No podemos quedarnos de brazos caídos ni abrumados frente a la multitud de cosas siniestras que están ocurriendo en la Argentina. Vos estuviste en la Plaza de Mayo, como decíamos al cierre del editorial, en ocasión de la movilización por paz, pan, tierra, techo y trabajo, y de eso queremos hablar con vos, Héctor. Sí, sí. Además de la presentación que me hiciste, quiero recordar que somos los 12 de la Santa Cruz, que es una asociación de derechos humanos, somos militantes y participamos de la Mesa de Derechos Humanos, donde un poco se gestó este 7 de agosto, que se gestó con nosotros, ¿no? Venimos trabajando desde hace bastante, nos reunimos en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto con los compañeros de la UTEP, los compañeros de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores y de la CGT, y bueno, los compañeros de la UTEP también nos plantearon hacer este 7 de octubre una gran movilización, y la verdad que nos sentimos orgullosos de ser parte de este 7 de agosto, de este San Cayetano, que alberga no solamente a los creyentes, sino también a muchos trabajadores y trabajadoras, no solamente de la economía popular, sino también de aquellos que tienen la suerte de tener trabajo y aquellos que la han perdido y han con su fe van a buscarla en San Cayetano. Nosotros le agregamos a la consigna que vos dijiste de pan, paz, tierra, techo y trabajo, nosotros le agregamos que solamente con memoria, verdad y justicia podrá haber paz, pan, techo, tierra y trabajo. Porque creemos en la historia reciente de nuestro pueblo, ¿no? Creemos que la recuperación de la democracia tuvo sus altibajos, pero con la llegada de Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner se pudo avanzar en ese sentido. A partir del año 2003 muy claro Néstor Kirchner supo que no podía haber la recuperación de lo que había sido el desastre del menemato y de la alianza si no se terminaba con la impunidad. Bueno, pudimos hacer lo que se hizo en esos años. Después vinieron los años del macrismo, que hizo desastres, y luego tuvimos a Alberto, que ya sabemos el desastre que no pudo reponer. Y él mismo quedó atrapado en esas redes. Y ahora nos encontramos este 7 de agosto con este gobierno. Y muchos nos preguntamos, ¿cómo llegamos acá? ¿No? Nosotros creemos que, bueno, nos quedó chica
la democracia que nos debemos. Nos quedó chico el espacio que le hemos dado a la democracia que nos debemos, y por eso creemos que este 7 de agosto, y esto lo creo profundamente, se rompió un dique, se quebró el dique, y yo lo ejemplifico, yo no tengo la fe católica, pero me parece que San Cayetano, con las imágenes que aparecieron en la Plaza de Mayo, con las estampitas, con las estigas de trigo, rompió el dique y el protocolo de la Bullrich. Creo que después de este 7 de agosto, las calles van a volver a protestar. Las calles van a ser nuevamente el escenario donde podamos estar revirtiendo la situación terrible que Milei, Bullrich, Caputo, Villarruel nos están intentando condenar. Héctor, sí, muy importante el planteo de memoria, verdad y justicia para salir, para hacer pie desde donde salir los argentinos y las argentinas que sí tenemos memoria y que sí tenemos fresco lo que ha sido la dictadura y a la que no queremos volver, ni a regímenes autoritarios de ese estilo. Tengo entre el equipo a un compañero que además también, como vos y como nosotros somos militantes todos, hacemos comunicación popular, y quiero presentar a Pablo Napoli Kusch, Pablo Napoli de Para Todos Todos, que nos honra también y acompaña. Tiene una pregunta para vos, Pablo. Dale. Te hago el pase. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con vos, Héctor. Escúchame, te quería hacer una consulta porque nosotros veníamos desde hace unas semanas bastante horrorizados con todo esto de las visitas a los represores, de las discusiones, de la ley que querían implementar para ver cómo les moligeraban. Y ahora ha salido como una pantalla de humo que lo ha tapado todo, ¿no? Y creo que nosotros como militantes no podemos permitir que esto sea tapado y que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir peleando para que esto se sepa y se castigue a las personas que han participado de esto. Pensemos que se han castigado, porque se han hecho renunciar legisladores por darle un beso en un seno y ir a visitar a represores o proponer su liberación. Esto ha caído en el olvido. ¿Vos qué palabras te generan esta situación? No, mirá. No me horroriza todo lo que ha pasado y cómo tratan los medios algunos temas que realmente son desastrosos. Pero recién ahí la compañera decía, nosotros con memoria, verdad y justicia, ese es el norte nuestro, y el norte nuestro son las madres. Vuelvo al 7 de agosto, porque en la casa de las madres es donde se gestó este 7 de agosto, que es muy importante tenerlo presente porque es la recuperación en unidad, en una unidad que vamos a seguir, se recuperó la calle. Y respecto a lo que me decís de la visita de estos diputados, bueno, sí, nosotros lo tenemos absolutamente claro que no es una visita. No es una visita, sino que son reuniones que empiezan de esta forma, pero que buscan lo que vos decís o lo decía la compañera. Buscan, porque lo sabemos, porque lo han declarado, buscan romper la democracia, buscan terminar con las instituciones de la democracia, como lo dijo el presidente. El presidente Javier Milei dijo, yo soy un topo que vengo a destruir el Estado. Y Astiz, el genocida, fue un topo en el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo,
y fue el responsable probado del secuestro de las madres, de las religiosas y de cientos y miles de argentinos. Si uno es un topo y el otro es un topo, ya sabemos a lo que vienen. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y por supuesto que vamos a tomar este caso no para, como me decía una diputada, no por la galería, sino que vamos a insistir hasta que estos diputados sean expulsados de la Cámara y que se siga la investigación hasta donde llegue, porque nosotros sabemos que detrás de esto hay un plan, y ese plan es destruir la democracia, destruir, como lo dijo el presidente, destruir, yo soy un topo, y los topos, le recordamos al presidente, y sería bueno que la audiencia lo escuchara y sintiera lo que estamos pensando nosotros, que la impunidad no es para siempre. Los militares también creían que la impunidad era para siempre y podían hacer y decidir la vida y la muerte de miles. En mi familia tengo mis dos hermanas, mis dos cuñados, parientes políticos, parientes cercanos que han sido detenidos, desaparecidos, y hoy me sigo preguntando dónde están, ¿no? Pero esos genocidas tuvieron la condena no solamente social sino la condena de la justicia, y ahora no podemos permitir que la política no los condene, porque son socios o son continuadores de esa política, y lo han experimentado en carne propia. Mi esposa es Mabel Careaga, hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las madres secuestradas por Astiz y tiradas, torturadas y tiradas vivas al mar. Ella fue testigo de esa sensación que tenemos nosotros, que estamos frente a un fundamentalismo. Esta semana estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, donde hay varios representantes del PRO, de La Libertad Avanza, que no tienen empatía con nosotros, no tienen empatía con nosotros, no tienen empatía con el pueblo, no tienen empatía con lo que sucedió con la historia reciente. Así que nosotros sí nos estamos preparando, y nosotros vamos a seguir insistiendo en que la política tiene que expulsar a estos elementos. Y quiero recordarles que en el 2019 los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz habíamos ya mandado una carta a los diputados que estaban jurando. En ese momento José Luis Espert, un economista, había dicho que había que dejarle la cabeza como un queso gruyer a los ladrones, la justicia por mano propia. Y nosotros pedimos que ese personaje ya no entrara en la Cámara de Diputados. Desgraciadamente, y acá está el problema, desgraciadamente la política, los dirigentes del campo nacional y popular permitieron eso. Y están, yo creo que hay un quiebre muy importante y una búsqueda muy importante de nosotros como militantes, de que estos dirigentes entiendan de que la democracia se construye con el pueblo, en el pueblo y para el pueblo. Héctor, excelente tu definición. Ya debemos ir entregando el segmento. Nos quedaríamos. Me gustaría luego en privado ver si podemos volver a llamarte el próximo sábado, tal vez, o cuando vos puedas, porque creo que es una palabra muy importante esto que nos acabas de decir.
recordándonos estas deudas de la política y lo que hace que después digamos que la democracia es de baja intensidad, ¿no? ¿Cómo no va a ser de baja intensidad si estos son los personajes que se habilitan para participar de la dirigencia política, ¿no? Recordaba también que Spert dijo no hace mucho que presenta un proyecto para que la asignación universal por hijo sea limitada nada más que a 2 hijos, porque no hay que tener tantos hijos al mundo. Aparentemente, si uno es pobre, no tiene derecho a tener hijos. Y los chiquitos que nazcan por exceso serían entonces desamparados por el Estado. Ese es el político. Héctor, sí. Nuevamente, quedar contigo para una próxima, para continuar con esto, porque necesitamos voces muy claras y precisas como la tuya. Sí, mira, lo último, cortito. El pacto democrático se rompió con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del año pasado. Y ahora el 14, el miércoles, está citada como testigo, no como inculpada en alguna causa trucha, sino como testigo. Y la verdad que nosotros nos seguimos preguntando quién mandó matar a Cristina, ¿no? Porque, nosotros tenemos respuesta, porque son los Bullrich, son los Milman, son los Caputo, y esos son los personajes que están detrás de estos políticos rentados, porque son políticos rentados, porque ninguno de estos tiene la base social que se merece. Recordemos que el presidente era empleado de Hornequian, es un empleado, sigue siendo